Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Very good. Okay. What about Maria? How are you, Maria? Hi, good evening. Hi, good I'm great. Evening. Okay, excellent. How was your day? Mm -hmm. It was very busy. Very busy. Okay. Yes. Okay. What about you, Abigail? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? So-so. Uh, so Are yeah. you tired? ¿Está cansada? Are you tired? No. No. You look like happy. okay and yeah. this okay this is very important how are you byron hi fine how was your day yeah, everything is okay everything is okay, work. okay. did you work. study english during the day no <laughs> no why because we see our friends <laughs> oh you receive some friends okay what about you alejandra how are you hi good night teacher hi good evening how are you alejandra I six. <clears throat> i'm sorry to hear that Do you have a sore throat? Yeah? Yes. Yes. Do you sí. have a cough? <coughs> This one. Do you have a sí. cough? Yes. Uh, yes. Ok. Ah, pues no le voy a preguntar mucho para dejarle descansar su garganta. Thank you, miss. <laughs> ok. Pero es, es de, miren, es bonito que aunque estén enfermitos, ahí están en la clase. Y eso dice mucho de ustedes. Esa es la actitud para aprender inglés. Aunque no esté al 100% ya está haciendo el esfuerzo por estar en la clase y eso es muy importante. Okay. Do you have the homework? Do you have the colors? Some things about uh, colors. Tienen tres cosas de diferentes colores. ¿Recuerdan que dejamos esa tarea? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Now. Yes. Okay, we start with different dynamics. Okay, I need who is my first volunteer? My first volunteer. Who is my first volunteer? Me. Yo, Bayron. Okay, please show us your first picture or your first Fin. Cualquier cosa, solo para que veamos los colores. ¿Ok? Ok. Ok. Eh. Show us. Preséntanos su primero. Póngalo en la cámara que lo veamos. Oh, es cute. <risa> ok. <risa> Ask to Byron. Pregúntele, Byron, what is? ¿Qué es? What is? Le vamos a preguntar qué es, qué color es. ¿Ya? Ok, pregúntele a Byron. ¿Cómo le pregunto qué es eso, Byron? ¿Cómo le pregunto? What, what is this? What is this? ¿Qué es eso? Ok, what is this? Byron? ¿Qué? What is this? It, ¿Qué es? It is a stitch. It's a stitch. <laughs> And stitch. what color is stitch? Es blue and pink. Pink, blue, y... what other color? Este, eh, bueno, black. algunos conocen este, no, el, el otro, ah, black. Black, yes. white. White, white. And el otro color es como un verde, pero pero no es verde pálido, no sé cómo es. Aquí tenemos cuatro Here we have uh, four different kind of colors. For number three, we have, uh, alguno de estos? Mire? No. Aquí tenemos cuatro no. colores verdes. No. Here we es have un four. color aqua. ¿Aqua? Ah, ¿y cómo decimos el color agua? Turquesa o turquesa. Turquesa. Yes, Turquía. aquí está, miren. Lo están viendo, ¿verdad? La presentation. Sí. ¿A ¿Dónde okay. está? ¿Cuál es? El, eh, es quiero ver, turquís, el número 16. Here we have a turquoise. Yes. Ok. Ese Es el yeah. color, mire que tiene como un turquesa. turquís. Ok, another, another object. Ahí son tres, ¿verdad? Next yes. Eh. Okay, ask him, pregúntenle qué es eso, ok ask tu to, to Byron about the object, pregúntenle qué es eso, okay o oh. oh, oh, alguien pregúntele, please vamos vamos Cómo le pregunto a él qué es eso. Yo no entiendo qué es. dar un poquito más para, para atrás. ¿Qué es esto? okay. ¿Cómo le pregunto qué es eso? What? What? What is, this? What is, what is this? this? what is this? Byron, what is this? Eh, digo botella o no bote? barrel? Es barrel de cremora. cremora. Ah, es a cremora barrel. Ok. Pregúntele qué colores tiene. ¿O qué color Ooh. es? ¿Cómo le pregunto qué color es? Es what is, what, it? What what is it. What color is it? What color is it? Es like light like brown. No, ya, yeah. brown. brown, white, And... no Joder. es beige, no es beige, Byron. No, como un café okay. pálido. Mire, aquí está el beige, aquí está. Miren, el número 12, beige. Yo lo veo beige. Yeah. Yo, yo veo yeah. que era como más claro, café claro. Ah, café claro. Podría ser entonces light brown, café claro. What other colors? Okay. What other colors? White other colors? and red. White and red. Excellent. Another, another thing. Eh. La última cosa. Okay. Esto creo que no se va a ver el color bien, pero sí es un color okay. oscuro. Dark. Hágalo un poquito para atrás, para atrás, porque está muy. De se... Se veo. Así mejor, así. ok Pregúntenle qué es eso. What is this, Cairo? What is this? It's. It's. No, no, sé cómo se dice en inglés. Es una cangurera, pero diga bag. Bag, es una bolsa. Bag. Ah, ok. It's a bag. It's, it's a bag. Pregúntele qué pero, color es. What color is it? What color is it? It's, it's dark, dark blue dark blue es azul oscuro, es azul oscuro dark blue sí, sí en la pantalla se ve negra pero Ajá. es dark Ah ¿Es dark blue okay. ¿En what other color? Green. How? Uh, otro color? Light green. Light green. Excellent. Yes, Thanks, Byron. Okay. Now you tell me, you choose mailing shoes María Lima o shoes Abigail? ¿A quién escoge de las tres? Abigail. Ah, Abigail o María? Abigail. Ok, gracias Abigail. ¿Puedes you mostrarnos your primer thing? Sí. Yes. Ok. Oh, ask her. Ask her. Pregúntenle. ¿Qué es esto, Abigail? Es mi libro. Mm, It's her book. Ask her about colors. What what is colors? Think, uh, no? What color is it? I what what color is it? What color is it? Is color yellow. Orange. Yeah. Green. Green. Purple. I think it's purple. yes, purple. In red. en red. Excellent. And the letters? What color are the letters? Let me see. In front. In front of the. Okay. Liderazgo, Okay. What color is the, the letters? Black. Okay. Uh, okay. Are the color what color are the letters? Because there are several letters, right? Okay. Another. Can you show us another another thing? Otra cosa que tenga ahí. Okay. Ask here. Ask here, please. What is this, Abigail? Uh, it is my cell phone. It's my cell phone. What color it is it? What color is it? It's color pink and black. Pregúntele si es de ella el teléfono. Is, is your cell phone? Yes. O puede ser, is the cell phone yours? Es, es ese teléfono es suyo? Is the cell phone yours? Con los posesivos, right? What else? Do you have another another thing? Yes. ¿Esta cosa? Okay. Ask her please. Pregúntele. What about the rest of the class? No los escucho que estén participando. Where is it? Where is this? Uh, Where well, is my pencil? Oh, pregúntele qué color es. What color is it? It's black. It's black. Pregúntele yes. si el lapicero es de ella. Uh, this pen is yours. No it is um this pencil is uh the my sister ah okay, excellent thanks a lot, Abigail Thank now, mailing do you have um a, a things three things yes, okay. can you show us your your first thing? Ok. Ask her, please. Pregúntenle qué es. Remember, we need practice. What is this? What is this? It is, um, how do you say llavero in English? Llavero podría ser key, keys, que son llaves, pero llavero... Dígalo en español cuando no se lo puedan. Ok. So, okay. Ajá. Digo, venir de practicar. Si no ya le voy a decir. Ok. This is, this is a llavero. Llavero. Ok. ¿Qué más le quieren preguntar? What color is? It? What color is it? it? What color is it? It's pink. It's pink. Okay, llavero significa key rings. Key, key rings. rings. Yes, key rings. Okay, excellent. Another things mailing. Okay. okay. Ask her please. What is it? What is it? It's a lamp, lamp of Mickey Mouse. Oh, it's nice. nice and what, cool. Yes. What color is it? It's red and yellow. Red and yellow. Pregúntenle a Mailing que si esa lámpara es de sus niños. Is the lamp is your kids? Is the lamp? Yes, for your kids is the lamp. For your kids es la lámpara para sus niños. Yes. For your kids. The... Okay. Yes, the lamp is of my for my kids for my kids excelente ok thanks a lot thanks mailing okay, now thank ok now the last participant el último participante porque vamos a continuar con el tema okay yo michael ok miguel. ok miguel ok show us hey it's cute he's cute too Okay. Ask to Miguel. What is this, Miguel? What is it? What is it? It's yellow. No. What I is it? Guess. Uh, what is I it? Can, it's an emoji. Ah, it's an emoji. And what color is it? What um, color is it? It's a, a Marie, yellow. Yellow. Yellow, What other color? Um, Red. Red. Y black. En black. Sí, en black. Pregúntenle de quién es, de quién es ese emoji? ¿Cómo le vamos a preguntar? Who is this? Who is this? Who is this? Oh, my son. Oh. Okay, thanks a lot. Do you have another thing? Another, otro, otra cosa que tenga. Uh. Okay, please ask him. What is this? What is this? okay what is this ¿Qué es eso? it's a tempera ah tempera. it's a tem yes yeah. it's a tempera. a tempera okay what color is it uh, red and white red and white okay excellent uh, thanks for your participation miguel now this is uh the review about colors now we will continue with Our next class, okay. Did you remember that I saw possessive yesterday, right? Possessive. Recuerdan que vimos esto, ¿verdad? Cuando es el su de ellos y cuando es, cuando significa de ellos, de ella, de él, right? Here we have this example. Aquí vimos, miren los posesivos. Los adjetivos posesivos, que son el su de, de ellos, de ustedes, el su de él, el, su de ella, nuestro, el su de ellos. ¿Ya? Y vimos también los posesivos, que son los que cuando somos los propietarios. Por ejemplo, here, mine, what is the meaning of mine? Mío. What is the meaning of yours? De ustedes. De usted o de ustedes. What is the meaning of his? De él. Hers. De ella. Ours. Nuestro. Yours. De ellos. And theirs de ellos o de ustedes yours I'm sorry yours de ustedes and theirs de ellos ya y aquí es el su nada más acá si vemos no lleva la s al final solamente el his que el his se escribe igual miren his en his los adjetivos posesivos es his y aquí como como pronombre posesivo también es his His. Aquí dijimos que eso significa el su de ellos. For example, your book, su libro. Your book is new. Su libro es nuevo. Y aquí, the book is yours. El libro es de ustedes. O es suyo. Now, about with his. His pillow is soft. Su almohada es suave, su. Y aquí dice, The pillow is his. La almohada es de él. His de él. Her dog is small. Su perro es pequeño, su. Miren, her dog is small. Su perro es pequeño. The dog is hers. El perro es de ella. De ella. Our bird is noisy. Nuestro pa o su pájaro es ruidoso. O puede decir nuestro pájaro es ruidoso. And the bird is ours. El pájaro es de nosotros. De nosotros. Your house is big. Su casa es grande. Yours. The house is yours. La casa es de ustedes. Their. Their car is slow. Su carro es lento. Su, miren, su carro es lento. The car is theirs, theirs. El carro es de ellos. ¿Ya? El carro es de ellos. Si yo quiero decir de ellos, lo voy a poner con la s al final. ¿Ya? En mine y change, mine cambia. Aquí digo mi, que es mío. Mi camisa es, miren aquí al inicio, esa no se las leí. Mi camisa es verde, my shirt is green. The shirt is mine, la camisa es mía, mine. Esa sí cambia completamente, ¿ya? Eso lo vimos ayer. And here we saw some examples, vimos esto también, right? El día de mañana vamos a hacer otros ejercicios practicando esta parte porque lo veo que tienen dudas sin embargo nadie me ha preguntado después de la clase White right? pero vamos a hacer otros ejercicios el día de mañana Now Continue with the next topic The next topic is weather and seasons around the world Weather and seasons around the world What is the meaning of weather? Es el tiempo. It means tiempo. Dice que son el tiempo y las estaciones. Seasons son las estaciones del año. Yeah, weather es el tiempo cuando es invierno, cuando es verano, cuando es primavera, ese es el tiempo. Right? En seasons son las estaciones. Entonces dice tiempo y estaciones alrededor del mundo. Around. Around es alrededor de. Around the world. Alrededor del mundo. Weather and seasons around the world. Now, here we have in Brazil. It's spring. Spring in Brazil. Please look the picture. Vean esta foto. La voy a poner un poquito más grande ahorita. Ok. Look this picture. It's spring in Brazil. What is the meaning of spring? Verano. Primavera. Spring mm. es primavera. Miren, it's spring in Brazil. Eh, dice que es... Es primavera en Brasil. Miren, aquí andan alrededor de un río, andan corriendo, jugando bicicleta. He playing bicycle with a bicycle, ride a bicycle, he ride a bicycle. She's or oh, oh, he's running. Anda corriendo. And then it's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's warm. What is the meaning of warm? Warm, it means caliente. For example, here in El Salvador, the weather is what? Warm or hot, caluroso, right? ¿O no está haciendo calor donde ustedes están ahorita? ¿Verdad que sí? Demasiado. Then, mucho, yes, mucho. Mucho. The weather is hot. O, oh, the weather is warm, caliente. It's warm here in El Salvador right now. It's warm, está caliente. And it's very sunny, está muy soleado. It's very sunny, sunny es soleado. And very significa muy. And then it's warm, it's very sunny, está caliente. O caluroso y está muy soleado. It's very sunny. What about this one? It's fall in the US. What is the meaning of fall? Otoño. Fall, otoño. it means otoño. That's right. Otoño. It's cold, it's cloudy, and windy. What is the meaning of cold? Fresco. Fresco. Frío. One, cold it means fresco. Yeah. It's cloudy and windy. Cloudy it means nublado. Uh -huh. Cloudy es nublado y windy es cuando está haciendo viento, que está como airoso, digamos. Que uh -huh. hay aire, hay un poquito de viento. It's windy. And then in the US and the, in the United States it's fall and it's cool, it's cloudy and windy. Está fresco y está nublado y con un poco de aire. Okay. Now in Korea it's summer in Korea. What is the meaning of summer? Verano. Summer, it's, it means verano. It's summer in Korea. Look the picture. Miren la foto. Es verano, pero andan con sombría. Dice acá: que es verano, pero it's raining. Está lloviendo. Raining is lluvia. Raining. Está lloviendo. It's raining. It's hot en humid. It's hot en Hamid. Dice que está lloviendo y está caliente y húmedo. Hot es caliente. En Hamid es húmedo. A pesar que está lloviendo, está caluroso y húmedo. Es así como las primeras lluvias acá, que cuando llueve se siente el vapor cuando está lloviendo, ¿verdad que sí? Las primeras lluvias, porque como tenemos... El gran calor y cae en las lluvias levanta todo el, 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 el aire caliente y se siente caluroso. Ya. Yeah. It's the same to here in Salvador. Now, it's winter in Russia. It's winter in Russia. What is the meaning of winter? Invierno. Invierno. It's winter in Russia. Significa invierno. it's snowing. it's very cold. what is the meaning of snowing? nevando. 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 it's snowing. está nevando. it's very cold. cold. it means frio. está muy frio. miren. it's snowing. it's very cold. está nevando. y está muy frio. yeah. Cold es cuando está haciendo mucho frío, que está hay mucho hielo, ¿ya? Yeah? Look the difference. Here we have cool and here we have cold. Don't confuse cool and cold. Cold es cuando está haciendo frío y cool es cuando está fresco, ¿ya? Yeah? yeah. Now. What are the seasons in our country? What are the seasons in our country? Cuáles son las estaciones in nuestro país? Can you tell me, please? Seasons? Here we have the four seasons. Tell me. Una pregunta. ¿Qué es Windy, warm, cloudy. Wait. Ok. Windy, it means airoso, cuando hay aire, hay un poquito de viento. En cloudy, is nublado, cuando está nublado. En esta época, por ratito, ah, se okay. pone nublado, ¿verdad que sí? Se pone nublado que el sol se esconde, pero está yes. haciendo bastante calor. Entonces así es. Cloudy es nublado. En windy es un poco de aire. ¿Ya? ¿Yeah? Yeah. Okay. Warm. Now, warm. What are the seasons in our country? Ah, me estaban preguntando y la, algo sobre. Warm. warm significa caliente. Warm, caliente. Sunny. Sony soleado soleado. Very sunny, muy soleado. Okay, you're welcome. Now, what are the seasons in our country? Can you tell me please? ¿Cuáles son las estaciones en nuestro país? I think is just have a two season. Which one? Cuáles? winter and um, summers, I think so. Summer, winter, sometimes fall. Uh, yeah. Sometimes. Cuando es digamos es digamos otoño, sí se ve todavía acá cuando los árboles botan uh -huh. las hojas, ¿verdad? Entonces es fall. Yeah. También tenemos todavía como se están perdiendo las estaciones pero si sí tenemos todavía un, un poquito de fall eh, in the on December in uh, en diciembre cuando vienen los vientos de octubre ya ¿Yeah? yeah, okay en fall <laughs> are they like this le gustan estos mm, more winter <laughs> winter yeah which season do you prefer I don't like the hot Season. Aquí le vamos a poner. Which seasons do you prefer? ¿Qué estaciones prefiere? ¿Ya? ¿Yeah? Ya. Yeah. Which one? ¿Cuál estación prefiere usted, Jonathan? Uh, for me, uh, when, when, when I feel cold uh, cold. Ya. Yeah. Ah. I don't really I don't really like the whole season, the hot season. Okay, and then fall. Porque cuando hace 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 frío y hace viento. Yeah. Yeah. What about the rest of the seasons? Which seasons do you prefer? ¿Qué estaciones prefieren? Tell me. I need your participation, please. I or, Yeah. I prefer season Yeah. Is sunny. Sunny. Yeah. Okay. Yeah. Gonzalo prefers sunny season. Okay. I like running. Junio. Young. I like running. Ah. Rain. rain. Le gusta la lluvia. O sunny. Correr, correr. Ah, running. okay, run, running. Okay, me too. <laughs> yes, it's funny. And it's a good exercise for your health. Yeah. Now, another, which seasons do you prefer? Maria, which season do you prefer? ¿Qué estación prefiere? I prefer cold season. I prefer what? Cold. Season. Cold. Oh, yeah. cool or oh, cold. cold? Cold. Cold. Oh, cold season. Excellent. Yeah. What about? Let me see. Mailing. Which season Hello? do you prefer? Hello. I prefer windy season. Windy. Okay, Windy. Yes. Now what okay, what is your favorite season? Ya lo vimos acá. Now. What's the weather like today? What's the weather like today? ¿Qué características tiene el tiempo hoy? Very, oh. very, very hot. Very hot. Yes. Very hot. And, and during the day, during the day, um, sometimes it's uh, cloudy. cloudy, right? Cloudy. Yeah. Un poquito eh, oscuro, un poquito nublado, ¿verdad? Por ratos. Ok. Now, do you have any questions for me about this topic? Yes or no? No. Let's which, continue. Yeah? Which yeah. season do you prefer? Uh, I prefer summer. Because uh, in my case, I enjoy more than other seasons. Yes. Very because nice. I dislike when when raining because it's terrible when when we or when I go on the street and it's raining is dangerous and I dislike yeah but this is uh, uh, i don't i don't i I don't say uh, mm -hmm. that because is perfect for is live to the, uh, all day oh it's perfect what what season when when raining uh, la lluvia raining. raining la lluvia yeah ah do you like raining and then it's perfect for oh live. okay <laughs> excellent now Please pay attention to this conversation. This conversation it means uh, it's very cold. Está muy que frio. Está muy frio. Laundromat Laundromat dice lavanderia. Please pay attention to the audio and read at the same time. Page twenty five. Page. Listen and practice. Listen and practice. It's very cold. Listen and practice. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, what is the conversation's about? De qué se trata la conversación? What is the conversation about? About the weather. About the weather. Yes. About the weather. What's the matter? What is the problema? What's the matter? Okay sucede. It's snowing. it is snowing. And else? what else? ¿Qué más? Uh, it's very cold. It's a snowing. And it's very cold. What else? Mm -hmm. Está lloviendo y está muy muy frío y qué más qué sucede cuál es lo principal como que ella no está preparada para para esa ocasión no tiene toda la, no tiene guantes no tiene botas y, yeah. y está en problemas por eso yes yes first do you have any questions for this vocabulary Leano y díganme si tienen alguna duda con el vocabulario. Pat said, "Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are. They are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots." Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Le dice, oh no, le dice, what's the matter, qué sucede, le dice, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. Le dice Julie, are you wearing your gloves? Está lleva sus guantes, le dice, ¿Qué era wearing. Usar. Usando, está usando sus guantes. Are you wearing your gloves? No, they are at home. ¿Qué sucedió? Que ella dejó los guantes en casa, no los está cargando. Miren, no, they are at home. Ellos están en la casa, le dice. Well, you are wearing your coat. Bien, le dice, pero está usando su abrigo. Miren, aquí lo está usando. Pero está usando su abrigo, le dice Julie. Y le dice Pat, but my coat isn't warm. Pero mi abrigo no está caliente o no es caliente. Isn't, mire, en negativo. Isn't warm. Mi abrigo no es caliente. And I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. Y no estoy usando mi botas, le dice. y anda con tacones, miren. Y le dice Julie, ok, let's take a taxi. Ok, le dice, que te lleve un taxi o toma un taxi thanks Julie gracias Julie le dice ya yeah. cuál era el problema entonces que no andaba ni guantes ni andaba botas iba a aguantar frío porque para colmo su abrigo no calienta no es caliente ya yeah. yeah. y miren el otro what happened with the second person miren anda bien abrigadito de todo anda anda scarf hot. Cot. gloves, boots, Bands. pants, ¿ya? Yeah. Anda bien protegido y ella no, miren nada, ¿ve? ¿Ya? Yeah. ¿Is she wearing boots? No, ¿verdad? ¿Is she wearing boots? ¿Está ella usando botas? No. No what, no. She is. No, she is. Okay. Now, do you have any questions for this conversation? No. No. Okay. Continue with with next topic. This topic is name present continuous statements, conjunctions. Son las oraciones en presente continuo. Statement, it means oraciones. Oraciones. Ok, dice que son oraciones del presente continuo y conjunctions. Conjunctions are connecting words o linking words. Significa que esas son como, son palabras conectoras. Por ejemplo, yo digo, eh, um, yo digo, yo fui a un baile, pero no bailé. Ese pero se convierte en un conector, en un conector porque está uniendo las palabras. Y si yo digo, eh, yo fui a un restaurante y comí. Ese y está uniendo el restaurante. Y que comí, estoy adicionando que comí. Ok, here, I'm, I am not. Aquí van a aprender las dos formas de usar el negativo. Aquí tenemos las dos formas. Por ejemplo, in number one, I'm, I am not. Decimos. Aquí está contractado, las dos están contractados. I'm o I'm not. Yo soy o yo estoy y yo no soy o no estoy. I'm not. Next. You are, you are, you are not o you aren't. Aquí necesito que vean la pantalla. Miren acá. Eh, esta parte vimos un poquito la, la vez anterior. Acá eliminamos la A y le ponemos apóstrofe. Miren, you are not. Y también podemos usarlo así. You aren't. Aquí eliminamos la O y le ponemos apóstrofe. Both are correct. De las dos formas es correcto. You are not o you aren't. Cualquiera de las dos formas que usted lo quiera utilizar. She's wearing shoes. Ella está usando zapatos. She's wearing shoes. She's not. O oh, she isn't wearing boots. Boots. She isn't wearing boots. Aquí le dice, miren. Ella está usando zapatos. O oh, ella está vistiendo zapatos. She's not, ella no, ¿verdad? Ella no está. Y aquí la otra forma, she isn't wearing boots. Ella no está usando zapatos. Note acá, siempre va a eliminar la O. Al not. O sea, aquí como va el not, al not es que usted le va a eliminar la O. Miren, todo lo que va aquí al final y va unido. Cuando va contractado, va unido al R, al verbo to be. Y va eliminando la O. Not. We, we, are and we are not and we aren't. They are or they are. They are not or they aren't. It's snowing. It's not or it isn't raining. Acá. Solamente eliminarle la O. Yeah. Please repeat after me. I'm. I'm, 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 not, not, I'm not. I'm not. You're. You're, 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 you're not. You're not, not. You aren't. You, you are aren't. aren't. You aren't. She's wearing shoes. She, she is wearing very well boots. She is not. She is not. She is in wearing wearing boots. Boots. She is in wearing boots. 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 We are. We are. We are. We are not. We are not. We are not. We, are not, we, are not, we aren't. We aren't. We are. Aren't, we are. We are. They are. They are not. They are not. They aren't. They aren't. aren't. It's snowing. It's, it's snowing. snowing. It's not. It's, it's not, not, not. It isn't raining. It, it isn't isn't raining. 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 Okay. Um, Here we have the conjunctions. En este tema vamos a ver dos dos conectores. En los temas siguientes ahí vamos a ir viendo más. Vamos a ver el and que significa y y el but que significa pero. pero. El and que significa y y el but que significa pero. It's snowing and it's very cold. Miren está nevando y Está muy frío. Fresco, muy frío. Está nevando y está muy frío. Aquí el, el I está uniendo las dos oraciones. Puedo decir, está nevando y puedo decir, está frío. Pero si digo las dos cosas, estamos uniendo la oración. Está nevando y está muy frío. ¿Ya? Ese I, it's, ese se llama conjunctions, son conectores. Now, another conjunctions. I'm wearing a coat. Estoy usando un abrigo. I'm wearing a coat. But, I'm not wearing boots. Estoy vistiendo un abrigo, pero no estoy usando botas. But, pero no estoy usando botas. Ese but es another conjunctions. Se llaman conectores. ¿Ya? Yeah? En and, and bat. For example, I explaining about English class, but you don't, you don't pay attention. Pero usted no está poniendo atención. O pero usted no pone atención. Ya ese pero es bad, yes? But, yeah. Now, here we have our first example. Vamos a trabajar en este ejemplo, miren. Ok. Aquí les he puesto en rojo los conectores que vamos a usar. Here we have the first the first picture. My name is Julie. What is the meaning of this? My name is Julie. Mi nombre es Julie. Mi nombre es Julie. I'm wearing a green suit. What is the meaning? Estoy usando un traje verde. Un traje verde, estoy usando un traje verde. I, ¿Qué sería aquí? Estoy I'm wearing. Vamos a, uh -huh. ¿Cómo sería? Aquí vamos a utilizar eh, lo, los conectores, pero también vamos a, a usar los que acabamos de verlos. Los positivos y negativos, con las contracciones, ahorita lo que acabamos de ver, con el I'm, con el she's, miren, you are, I'm not, eso vamos a usar. ¿Qué podría decir aquí? Dice, vaya, vemos la, la picture, miren, ella está usando tacones y aquí dice, I what, high heels, high heels high heel son zapatos de tacón, también dice. Dice, mi nombre es Julie y estoy usando un traje verde. Y aquí. I'm good. And. ¿Ay qué sería? Estoy usando, ¿verdad? Zapatos de tacón también. Miren, porque aquí dice tú. ¿Cómo pondríamos ahí? I'm wearing. wearing. Yes. Miren, como ahí está el I. Solo le pongo apóstrofe. La M. Y le pongo wearing. Ve. Wearing. Wearing. Estoy usando. Zapatos de tacón también. Ya. Yeah. Now, it's raining, but, ¿qué sería aquí? Está I'm lloviendo, not... dice. But, ¿qué? Mire. I don't... I'm not wearing. I'm, I'm not... not wearing, ¿verdad? Porque no está vistiendo un, un traje especial para la lluvia, ¿Verdad? Entonces sería como, I am not, not wearing. Como aquí está la I, le ponemos apóstrofe, la M. Not, miren, wearing a raincoat. But I'm not wearing a raincoat. I'm not. No estoy vistiendo una ropa especial para la lluvia, ¿verdad? Now, number two. This is number two. It's cold today. What is the meaning of this one? Está frío el día. Está frío, Está frío, frío día. hoy. Yes, hoy. Está frío el día. But en in... ¿Qué? cotes es abrigo, ¿verdad? ¿Qué puede decir ahí? But en. In... Waiting doesn't wearing, porque no está vistiendo un abrigo, ¿verdad? En es ella. But en, ¿qué sería? But en, ¿cómo sería ahí? Pero en dice, not wearing sería, ¿verdad? And le ponemos apóstrofe la S. Miren. And not wearing a coat. Dice, pero and no está usando un abrigo. Miren. But and not wearing a coat. No está usando un abrigo. She, she what? Ella está usando, podría decir, ¿verdad? Porque dice dice a sweatshirt, un, un suéter o una camisa manga larga. Y está usando guantes también, mire, guantes. And then, ¿Cómo She's sería wearing. aquí? She's wearing, She's wearing, ¿verdad? She's wearing. Ella está usando. Uh, a sweatshirt, gloves and a hat. Miren. Un sombrero también. En aquí es el otro conector. Y un sombrero. Dice una camisa. Eh, manga larga de deporte. Gloves, que son los guantes. Y un sombrero. ¿Ese I? Es una está uniendo la oración. Y un sombrero. She what? Ella no está usando not. bota, ¿verdad? She's not. She's not. She's not. ¿Qué? Wearing. wearing. Excelente. Boots. She's not wearing boots. boots. She? is wearing a sneaker. She's wearing a sneaker. Wearing. Okay, are you very smart? You are very smart. She's wearing sneakers. Ella está usando sneakers. Number three. It's hot today. Está caluroso hoy. It's hot today. Peter and Caroline. What? Wearing shorts and t-shirts. Short. They are wearing, verdad? Oh, are wearing. wearing Carolines? Are wearing. ¿Qué sería? Okay. They are wearing. They are wearing. Carolines. Are wearing, aquí le vamos a poner así. Are wearing, o they are wearing shorts. Are wearing shorts, and the shorts están usando, ¿ya? Miren, están usando, aquí shorts y están usando camisetas, ¿qué más? Y camiseta, ¿verdad? Luego dice, it's very sunny, está muy soleado, it's very sunny, but they, what? Are in. Are in. they are not wearing sunglasses. They are not wearing sunglasses, porque no están vistiendo, no están usando lentes de sol, ¿verdad? Que no. Ok, o aquí le podríamos poner así, mire, aquí como dice, but they, aquí le ponemos apóstrofe y la R para que vaya como, como el anterior. Vaya así, mire. But they are not wearing sunglasses. ¿Ya? Y aquí le podríamos poner también. Bueno, aquí le vamos a are wearing short. Ok, now, y number four is this. Anderson está vistiendo o no un traje hoy? Suit es traje completo. Wearing. wearing. Anderson wearing. ¿Cómo sería? Wearing, verdad? Wearing. Anderson's wearing a suit today. He, he's wearing, wearing pants, verdad? Pants. He's wearing a pants and jacket. Excellent. And jacket. He? What? Wearing. He's wearing. He's wearing what? A brown. A sheet. brown shirt, but. He's he's not wearing a tie. He's not wearing a tie. Excellent. Do you have any questions for this? For this exercise. Si ustedes eh, se fijan acá. Usamos los conectores. También usamos las, los conectores que son las conjunctions. Los conocemos como conectores. Usamos también los, las contracciones que son las que están acá. Miren, todo contractado. Y usamos igual el vocabulario de la ropa y el vocabulario del de tiempo. Todo va incluido dentro del mismo ejercicio. Aquí vimos todo: ropa, el weather, las estaciones también, los conectores. ¿Ya? Todo va en un solo ejercicio. Now, do you have a questions for this information? No. Ok. Eh, cualquier no, duda me no, 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 no. okay. la hacen saber. Ok. Remember that tomorrow is our last day of class. No se pierdan la clase el día de mañana. Mañana terminamos con el último tema y vamos a hacer ejercicios también de todo porque tienen que completar la plataforma siempre para el viernes, porque no nos han dicho que, que la vayan a entregar mañana. Entonces, tiene que ser para el viernes porque ya la otra semana nos vamos de vacaciones. Toda la otra semana no habrían clases. Entonces... Estoy pendiente con el otro tema que les voy a enviar para vacaciones, para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Y les voy a enviar también ejercicios, por si tienen tiempecito y quieren practicar, pues ahí van a tener material para que lo hagan, ¿ok? En, entonces, eh, no se pierda la clase mañana. Vamos a terminar con el otro tema que tenemos pendiente y vamos a hacer una práctica de todo, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, para que pueda pueda recordar toda la información que hemos visto, right? Okay. recuerden que si tienen alguna duda me la hacen con mucho gusto les ayudo, Ok. okay. and thanks for coming and have a nice night, take care, mm -hmm. okay? have a good night. good night everybody. oh bye bye, take care. Bye.